Regresamos a esto que es A Palo Dado Mi Dios Lo Quita. Aquí hay un tema muy importante. ¿En qué estábamos, ella? Estamos con Adriana, que nos está explicando un poquito el proceso de lo que es el interior de la CODEI y por qué sus aspiraciones, ahora sí que a ser la presidenta de este organismo. Hablabas de una reestructuración desde adentro. Así es. ¿Cuáles son, decías, novedosa, una reestructuración novedosa? ¿Por qué novedosa? ¿Cuáles serían estos pasos que tú implementarías que tal vez, como comentabas hace un rato, los que vienen de fuera no, porque no conocen lo que es la casa, ¿no? El día a día. Pues la palabra lo dice todo, porque a veces cuando ha habido cambios, son cambios superficiales. Así es. Se va una persona, llega otra, pero nada más ocupa huequitos. Exacto. Lo que yo propongo no son cambios, es una reingeniería estructural. La palabra reingeniería nos remite a hacer algo profundo, okay, en donde realmente se muevan las piezas de tal manera que la comisión sea más funcional. Pero también internamente, como les comentaba, primero se necesita reconocer al personal. Claro, así es. Un personal que está pensando en qué va a comer al día siguiente no va a rendir lo mismo, claro, que una persona bien valorada, bien pagada, así es, a la cual se le respete su horario, a la cual se le respeten sus prestaciones y que sea y que sienta que tiene una remuneración propia de lo que está haciendo. Claro, entonces eso es lo más importante. Primero valorar al personal, claro, para que el personal responda, okay, haya mayor productividad. Así y es. También lo más significativo es ir paso a paso para que después de esa reingeniería estructural la comisión pueda ser puesta de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, sí, que nos marcan los tratados, porque México es parte de diversos tratados en materia de derechos humanos. Así es. Y debemos de seguir protocolos que por el momento no seguimos. Tenemos como que lo básico. Así sí es. Se está trabajando, porque debo de reconocerlo, yo pertenezco a la institución y sé lo que trabajamos, claro, sé lo que día a día hacemos todos en conjunto para sacar adelante a la comisión y pero a las personas que nos consultan. Pero sí, podemos hacer mucho más. Claro. Como que nos hemos estado quedando en el límite. Okay. Y podemos realmente estar a la altura de las mejores comisiones, no solo de México, sino del mundo. Okay. Con la ayuda incluso de organismos internacionales. La ONU tiene oficinas en México que tienen también la función, si así se solicita, de verificar la calidad de las comisiones estatales. Okay. Sin embargo, eso no se ha hecho. Entonces, esa es una de las propuestas originales que traigo yo, tener como colaboradores a gente que sepa y a gente que así está es certificada. Claro. Dicen que una persona puede ser un buen líder siempre y cuando esté rodeada de un equipo de trabajo inteligente. Exacto. Que sepa hacer las cosas. Dios. Y eso es lo que yo pretendo, porque sé que en la comisión hay gente valiosísima que hasta el momento hemos sido desperdiciados. ¿Vas a proponer una o vas a tener una sana distancia con el gobierno? Porque lo que se les ha criticado mucho a todos los presidentes y expresidentes de la Comisión de Derechos Humanos es este, vamos a decir, pues sí, matrimonio que tienen con el gobierno. El mismo, así ¿verdad? Es. Porque hay que decirlo como es. O sea, antes de así decir, es, no vamos a la comisión porque van a poner la mano, van a hacer. Y no hace nada. El... Porque cuando se dan los grandes temas que afectan al gobierno, la comisión desaparece. Sí. Desaparece y luego aparece para decir, mandar un comunicado y decir, esto se debe de hacer, qué bueno, ¿no? Lo que yo quiero evitar es precisamente que la sociedad yucateca tenga la percepción así que es tienen ustedes ahorita y que se está manifestando. Claro. Lo que yo quiero, más que guardar una sana distancia con las autoridades, es por el contrario, no serles incómoda y tampoco serles servilismo, como tú lo mencionaste, claro, Celia, sino que lo que necesitamos es sentarnos a lo mejor a una mesa de trabajo y con toda la cordialidad llegar a puntos de acuerdo. Okay. Es muy probable que nosotros mediante el diálogo podamos lograr mucho más que o siendo serviles o bien siendo omisos. Sí. Trabajar con ellos, no para ellos. Exactamente, trabajar con las autoridades. Claro. ¿Quién lo quita que pueda yo sentarme con
secretario de Seguridad Pública. Claro. Con a la mejor presidente municipal. Claro, el chiste es sumar. Y trabajar, saber que en la comisión no tienen a nadie en contra. Así es. Y también a nadie que les sirva, sino que trabajemos en conjunto, porque finalmente como autoridades debemos de tener el mismo objetivo, que es servir a la sociedad yucateca como los servidores públicos que somos. Y pues si todo esto resulta favorable, mi compromiso es hacer una comisión digna, que sea respetada por la sociedad yucateca. Y creo que la palabra clave es esa, el respeto. Que la gente no diga, piense en la comisión, la comisión. Porque digo, yo como trabajadora también siento ese dolor de, pero es que sí trabajamos, sí lo hacemos, pero siempre te quedas en esa línea de lo corto. Entonces quiero motivar a la gente que estamos dentro y también motivar a la de afuera. ¿Cuáles van a ser los grandes temas, Adriana, para finalizar esto? O sea, ¿cuáles van a ser los grandes temas que tú vas a agarrar y vas a decir, a ver, esas van a ser mis banderas? Mi bandera es que el equipo de trabajo debe de ser primero. Okay. Hacer crecer a la comisión en lo nacional y en lo internacional, si es eso posible. Y también que la comisión es para todos, debe de ser inclusiva, incluyente. Muchas de las críticas que se han dado es porque se ha trabajado con determinados sectores y otros no. Así es. Tú me preguntaste, Celia, hace un momento, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso ha sido de mucho aprendizaje, pero no solo para mí, sino también para algunas asociaciones. Claro. Una le ha llamado a otra, y así se va haciendo una cadenita, ¿no? Pero me dicen que no conocían este procedimiento porque nunca habían sido invitadas. Entonces, eso es también parte del trabajo que yo quiero realizar, y la bandera, como dices, que sea incluyente, que no importa si la asociación civil es muy pequeñita, trabajar con todas. Claro. Con todas y con todas las personas, con todos los sectores, ver todas las necesidades dentro de nuestro ámbito de competencia. Claro. Por eso también es importante, claro, marcarlo. La Comisión de Derechos Humanos no ve de todo. Claro. La Comisión de Derechos Humanos ve específicamente actos u omisiones arbitrarias de autoridades del Estado y de los municipios. Exactamente. Entonces, lo que esté en nuestra competencia, eso es lo que vamos a atender de todo. Le agradezco muchísimo la entrevista y sobre todo que me haya dado parte de su tiempo a Adriana Trejo Martínez. Ella aspira a ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Te agradezco tu presencia en este programa. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Encantada. Suerte. Gracias.